Hello, good evening. Hello. Good evening, Miss. Good evening, how are you? ¿Cómo están? I'm fine. Very well, thank you. And you? I'm doing very good. Muy bien. How was your weekend? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Descansaron o les toca trabajar los Saturdays and Sundays? Actually, I'm not working, so I'm staying at home. Oh, usted se está quedando en casa. O sea, you're working from home? No. Ah, okay. Pero en la casa siempre es trabajo, Janet. Yo no diría que no está trabajando, porque... En realidad sí, porque estamos en los últimos meses de colegio, en el último mes de colegio. Y estoy ayudando a mi hija en todo esto. Entonces sí, toca trabajar. Ya, yeah, usted ahorita está haciendo el papel de todo y hasta de maestra. Exacto. Ya. Yo siempre he dicho que quedarse en casa no es un descanso. O sea, es cambio de actividades, pero siempre se trabaja, ¿verdad? Que la limpieza, que la comida, que... Bueno, ya quien tiene hijos, pues ni me imagino. Very good. Pero qué bueno. Okay, so we have here, gracias para los que están puntuales. Thank you very much for being punctual. A todas las girls, tenemos el girl power, el poder de las chicas nada más. Y tenemos a Germán, que está representando al género masculino. Así que Germán, usted está sacando el nombre por ello, ¿verdad? Ya que ellos no están aquí todavía. So they're not here yet. Okay. Ahí estamos siempre representándolo. Sacando la cara por ellos, diga. Pues sí, hay que superarse. Very good, muy bien, esa es la actitud de superarse. Ok, les doy la bienvenida, ya casi son las 9, I mean 8, es que mi computadora tiene la hora rara, porque así cuando terminan las clases yo digo, ah, son las 11 de la noche, pero en realidad son las 10. Ok, so, ya casi son las 8. So we're almost there, and le doy la bienvenida a todos por parte de Inglés Corporativo. Gracias por estar aquí, por hacer un esfuerzo en esta segunda semana. Ya después de esta semana solo nos faltan dos y estamos a mitad del camino, ¿verdad? Nada más preguntarles lo de siempre. ¿Tienen alguna duda? Good evening, Marcela. ¿Tienen alguna duda con respecto a la plataforma? ¿Algo nos ha costado? Un ejercicio, pues, nosotros creemos que está bueno, pero tal vez está ahí. Algo malo, so, do you have any problems? ¿Tenemos algún problema o alguna duda? Yo tengo una duda. Dígame, Ana. Fíjese que es en la charla informativa decía que nosotros podíamos ir a una parte de ahí, pero no recuerdo el nombre, donde podíamos descargar los documentos e imprimirlos. Pero yo no he encontrado eso. ¿Esa charla informativa hace cuánto fue? La primera que nos dieron para decirnos el horario, cómo íbamos a trabajar en la plataforma. Fue mucho. Porque, a ver, yo sé que se puede descargar un material porque hay un manual, pero es en otro programa, ese es Inglés para el Trabajo. Pero en esta plataforma, no sé si ustedes estaban con Inglés para el Trabajo antes. No. Sí, porque aquí, bueno, yo ahorita estoy aquí en el... Good evening. Yo estoy ahorita aquí en la plataforma y sí no me parece eso de imprimir porque ya ve que todos son videos, ¿verdad? Sí, ajá. Esa era mi duda. Sí, para el trabajo. Déjeme preguntar por impresiones, pero yo tendría entendido que eso es Inglés para el Trabajo y que nosotros somos otro programa, ¿verdad? Pero yes. ¿Alguna otra duda que les haya dado problemas, algo de la plataforma? Aparte de eso, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien.
los ejercicios no están tan complicados, si se fijan son unos cuantos ejercicios por cada parte que nosotros estamos ahí, o sea, es como básicamente unas 4 o 5 preguntas, ¿verdad?, por ejercicio, entonces no nos va a tomar mucho tiempo, right? So, I'm going to share my screen. Con ustedes me quedé en una parte que me hizo falta la última clase, que es un repaso del verbo to be, que es con eso con lo que vamos a abrir. Yo sé que puede ser tedioso para algunos, como, ay, ya vimos el verbo to be y esto, pero siempre es bueno practicarlo porque el verbo to be es como la base. Entonces, si estamos mal ahí, estamos mal en todo. Ok, so, wait a minute. Déjame poner mi pantalla correcta. Good evening a todos los que se van integrando. Gracias por estar aquí. Ya estamos en la segunda semana, ¿verdad? O sea que ya estamos a mitad del camino para el día jueves. Excelente. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos aquí en la clase pasada, ¿verdad? Hicimos esta práctica, pero no hicimos esto. Recuérdenme si hicimos esto. No lo hicimos, ¿verdad? No. Ok. Vamos a iniciar un poco con esto, pero no me lo van a hacer todos, porque, esperen un momento, porque si no nos va a llevar mucho tiempo y yo no quiero que abarquemos tanto tiempo. Entonces vamos a hacer, ups, gagrón, hasta el 5 de cada cosa. Ok, so vamos a hacer esto ahorita, y ¿qué vamos a hacer en la primera parte? Ahorita ustedes en el chat y me lo envían privado a mí, o sea, me eligen a mí como privado, ustedes ya saben cómo hacer eso. Entonces, la primera indicación dice, grind the correct verb to be. El verbo correcto to be que necesitamos acá. So, for example, Cindy, ¿cuál sería el verbo correcto? Are, am, o is? Is. Porque estamos hablando de una persona que es Cindy, es a she. So, Cindy is my best friend. Entonces, usted en el chat lo que me va a escribir es exactamente así, miren. Me va a mandar para el primero. One, is. Tú, y ahí me va a poner el que sea para ese caso. Para el otro, que es el ejercicio de aquí a la par, para este vamos a ordenar correctamente. En las explicaciones que yo le di de cómo iba el verbo to be, a ver. Aquí están, se fijan, aquí está el orden. Subject, verb, complement, subject, verb, not, complement. Y para preguntas, cambio, ¿verdad? Verb, subject, complement, and question mark. ¿Tienen preguntas sobre esto o tienen las reglas ahí ustedes y las copiaron? Porque si ustedes copiaron esas reglas, se les va a hacer súper fácil esta actividad que yo tengo acá para ustedes. Porque simplemente la siguen. ¿Qué sigue primero? ¿Qué va primero? Ah, va I, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí, en la one, esa sí me la van a escribir completa porque la tienen que ordenar. I, y después de I, ¿qué va? ¿Qué va? Am, ¿verdad? Y si es negativa, ¿qué sigue? Not. Y mi complemento sería? A teacher. Ok, a teacher. Y eso lleva un punto al final. Entonces, eso me van a hacer, ordenarlas. ¿Yes? Yes. ¿Clarísimo? It's clear. Ok, very good. Vamos a dejarla hasta aquí, miren. Ahí vamos. Esa vamos a hacer, de la 1 to 6. Aunque aquí se repitió el número 5, no sé por qué. Ok, pero eso vamos a hacer. Háganlas, primero me envían estas respuestas al chat. Una por una, sí, todas juntas, no vayan a estar enviando one, después tú, porque se me pierden los nombres y las respuestas. Todas juntas estas y todas juntas estas. Ya me están llegando algunos mensajes al chat. ¿Puede explicar, por favor? Claro que puedo volver a explicar, Isabel. En este caso, lo único que me va a tener, voy a escribir la explicación para todos, para los que no me pueden escuchar bien por señal. Gracias.
Qué rápidos y rápidas son. A ver, vamos a revisarlas. Organizada, Joana. Si a veces como que no pueden mandarlas, las pueden mandar todas juntas si no les agarra el enter y así, pero si no, también otra cosa que pueden hacer que sería fácil es como, por ejemplo, yo las hago aquí y las escribo, bla bla bla, y luego ya las envío al chat ya organizadas así como me parece acá. O sea, ustedes lo pueden escribir ya sea en notas si están desde el teléfono o en Word desde la computadora. Ay. Qué suspiros. Es que la estaba mandando al grupo. Alba, simplemente envíalas al chat, así como ahorita, así como me está escribiendo. Así pegaditos todos. Vanessa. Ah, ok, perfecto, Vanessa. Ahí le explico por eso. A ver, levantó la mano a alguien y después la bajó rápido. Creo que fue Carlos. Carlos quería decirme algo. ¿No? Fue sin querer, okay. Ok, estoy esperando algunas respuestas más para pasar a lo siguiente. Ok, ahora voy preguntando uno por uno para que me den respuestas individuales. Ok, aquí sería Cindy is my best friend. En el number two, Joana, ¿qué sería? Peter and Kate are classmates. Classmates. Excellent, Joana. Thank you very much. Vamos con Janet, number three. Johnny is my brother. Thank you very much. Flor. El audio lo tiene apagado. Ahí sí, está. Teacher. Si me puede leer la number four. You are.
You are a good student. Excellent. Thank you very much, Flor. Vamos ahora con Marcela. No, pero Marcela dijo que no era la que tenía problema con el audio, ¿verdad? No. ¿Marcela? Sí. ¿Me puede escuchar? Ah, sería. Sí, sí, le escucho. Ok, ¿esto? La 5, ¿verdad? Number 5. 5, they are in the classroom. Excellent, thank you very much. Y vamos con Kenia. It is an apple. Excellent, thank you very much. Ok, si procuran decir los números en English, that will be perfect, para que vayamos practicando siempre, ¿verdad? Vamos a ir con alguien más, let's see. Gabriela. Alejandra, creo, sí. Gabriela. Día la primera. Esta, number two. Number two. Is she my brother? Ah, pero aquí como es una afirmativa, yo empezaría con she, Gabriela. Ah, perdón, sorry. She's my brother. Mother. Mother, sorry. Okay, excellent. Thank you very much. No hay problema. Vamos con Carlos. Number three. The boys are faithful. Excellent. Thank you very much, Carlos. Vamos con alguien más. Alba. ¿Sí me escucha, Alba? Yes. Okay, excellent, Alba. So help me with number 4, please. Is the girl in the room? Oh, es una afirmación. No es pregunta. Léalo como afirmación, sería primero con the girl. The girl is in the room. Excellent, thank you very much. Y voy al último con Germán. Oh, bueno, el penúltimo. Germán. Por un momento. ¿No ha llegado a esta, Germán? Oh, no, cómo no, pero es que se me ocultó aquí. We are not at home. Excellent, Germán, thank you very much. Vamos a ir con la última persona, Marilyn. My dad is smart. Thank you very much, Marilyn. Okay, so guys, recuerden, si no hay un signo de interrogación al final, vamos a hacer la afirmativa. Y el orden de una afirmativa es que yo... Esperen un segundo. Ok, el orden de una afirmativa sería de que yo primero agrego mi subject, que es de quien se habla. Then, the verb to be, correspondiente al subject. La negación, si es negación, y si no, sin esto. And then el complement. Solo si es una pregunta, entonces yo digo el verb primero y después el subject. Por ejemplo, esto, si yo lo quisiera hacer pregunta, entonces simplemente lo que haría es usar el am primero, mayúscula, porque estoy abriendo pregunta, el I siempre en mayúscula. Am I a teacher? Y agrego el question mark al final, si eso fuera pregunta. Pero en el caso de que es afirmación, siempre va a seguir la regla que yo les proporcioné aquí arriba. ¿Ok? ¿Qué está? Subject. Denme un segundo para que me escuchen bien. Ahí está. Ok. So, primero tenemos aquí subject, verb be y complement. Negación, subject, verb be, not. Y después el complement. Contrario al español, ¿verdad? Que nosotros decimos yo no soy. Y en inglés es I am not. ¿Ok? Gracias por el dibujito ahí. También tenemos en la pregunta que primero iría el verb be, subject, complement y de último el question mark. ¿Ok? Entonces, es importante tener claras esas reglas para que a la hora de nosotros hacer una oración la sigamos. Porque si yo sigo esto, no me pierdo, guys. Si yo voy siguiendo esta parte de acá, if I'm following the rule, si estoy siguiendo la regla, if I'm following the rule, there will be no mistakes. No habrán errores. Porque yo sé que primero tengo que tener mi subject. Yo sé que después tengo que tener mi verb. Y yo sé que después va mi complement. ¿Ok? Esas reglas por algo están ahí. Perfecto. Vamos a pasar aquí.
esto no lo vamos a hacer ahorita, vamos a pasar al día de hoy. So, today, guys, is Monday, October 19th, 2020. ¿Ok? Repito, Monday, October 19th, 2020. Y nosotros seguimos con la section 2, what's this? A ver quién se acuerda qué era this. Como así, como esto, this. Voy a llorar. This. This, perdón, solo this es para referirnos a un objeto que está en singular. ¿Y está lejos o está cerca? Cerca. No. Exacto. ¿Y cuál es para el que son varios objetos cerca? This. This, pero con una ES más largo, ¿verdad? Sí. Excelente. Excelente. Okay, ahí estamos bien. Aquí tenemos esto. This, near, singular. These son plural y están cerca siempre, ¿verdad? Lo podemos utilizar solo como this book o podemos utilizarlo con el verbo to be para denotar este es, esto es, ¿verdad? Este es, perdón, este. Este es y estos son. Ok, perfecto. Ahí estamos perfecto. El día de hoy vamos a estar hablando de las questions con el verb to be, pero ustedes ya aprendieron a hacer preguntas como is it, is she, is bla, bla, bla. Vamos a aprender a hacerlas con this también, ese mismo tipo de preguntas, pero utilizando this. Y vamos a aprender también cómo agregar where, que es la double-edged word, pero van a aprender más el día de hoy. El siguiente tema que vamos a estar viendo es el 2.9, que son prepositions, que algunos de ustedes, I know that you already have been working on the platform. Ya sé que algunos ya trabajaron en la plataforma esto, y si vieron el video, pues tienen una idea súper general de lo que esto se va a tratar el día de hoy. ¿Ok? No, esto no lo vamos a hacer ahorita. Ok, so tengo esto, que le voy a dejar de deber. Y esto es como beside the class, es como aparte de la clase. No es de la plataforma esto, pero en lo particular yo creo que es un buen ejercicio para que ustedes practiquen su pronunciación y desenreden la lengua. Como consejo, yo les diría que hagan muchos tongue twisters. Tongue twisters es trabalengua. Hagan muchos tongue twisters, que eso ayuda a mejorar la pronunciación de una manera que no se imaginan. El tongue twister más fácil que yo considero del inglés es este. Se los voy a leer. Dice, ice cream. Voy a ir despacito con ustedes. Eso se lo voy a dejar como práctica. Ice cream. Eso es yo grito. You scream. Tú gritas. We all scream. Todos gritamos. For ice cream. Por sorbete. Por helado. ¿Ok? Yo grito, tú gritas, todos gritamos por helado. Un trabalenguas no tiene que tener sentido, aunque bueno, si fuéramos niños sí estaríamos gritando. Repito el trabalengua. I repeat, will say the tongue twister. Y ustedes sí pueden practicarlo en su casa y decirme, teacher, fíjese que ya me aprendió el tongue twister. Y yo le doy la oportunidad y entonces nos demuestra que ha estado practicando. Repito. I scream. You scream. We all scream. For ice cream. Les voy a dar un tip bien importante, guys, que no sé si ya se los había dado, pero es muy importante esto. Pónganme atención porque esta clave de pronunciación yo la aprendí hasta que me había graduado de la universidad y no había notado esto. Entonces se lo voy a dar yo desde ya. Esta palabra, nosotros en el español la queremos modificar a como nosotros pronunciamos y nuestro español no tiene sentido de que una S vaya sola, ¿ok? Entonces nuestro cerebro automáticamente quiere poner una E antes de la S, porque dice el cerebro, no, no puedo decir la S sola, tiene que ir una vocal ahí, porque si no, no tiene sentido. Entonces, un salvadoreño o un hispanohablante, cualquier persona que hable español, va a querer agregar una E aquí y va a decir scream. Scream, va a querer decir student, school,
y ahí se nota esa fuerza de que uno no habla inglés, que uno está agregando esa letra. Y es muy difícil porque al hablar agregamos, si ustedes se fijan, agregamos incluso una sílaba más. Porque esta palabra tiene una sola sílaba. Scream, scream, una sola sílaba. Pero si yo pongo una E antes de la S, la estoy convirtiendo en una palabra de dos sílabas. Scream, ¿se fijan? Scream, scream. Entonces, ¿qué quiero hacer yo cuando menciono una palabra de este tipo? Solo agrego la, solo inicio el sonido de la S, más nada, no agrego una E, y digo scream, scream. Vean la diferencia si yo dijera scream, 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 scream. Solo el scream, ¿ok? Y cuando dicen es trabalenguas, les va a costar si ponen una E al inicio. Entonces, el trabalengua completo, el tongue twister completo sería ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Es lo que ustedes me van a tener que decir a mí. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Ok? Después les va a salir más natural que a mí y lo van a decir así, ¿ve? Más rápido que yo. Esto es para desenredar la lengua. En pronunciación de S en el inglés, les va a ayudar a pronunciarla correctamente y les ayuda a desenredar la lengua con la R, que repito, se me queda en el paladar. Ice cream. No es ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, porque no somos rusos, right? Entonces, esto les va a ayudar a que practiquen. Apréndanselo, búsquenlo, busquen videos que hay un montón, y después nos vamos a aprender un montón y vamos a desenredar la lengua bastante. Después se van a aprender uno conmigo que dice, how much wood would a wood chuck if a wood chuck would chuck wood? Y lo van a decir más rápido que yo. ¿Ok? So empezamos con este, guys. Esto es como tarea, se los dejo. Y cuando estén listos, cuando se sientan listos o listas, me dicen, teacher, ya me lo sé. Me mandan un audio, si no lo quieren decir enfrente de todos, o lo dicen aquí, que no es presumir si lo dicen aquí enfrente de todos, simplemente es, pues, probar que ya estamos practicando. ¿Ok? Very good. Pasamos con las questions with be. A ver, esto ya lo vimos. Como el verbo to be, el sujeto, complemento y question mark. Eso ya lo sabemos. Pero si yo quisiera hacer una question with be, and I have to do this question about this or this, si quiero hacerla de esos, yo cambio el sujeto por this or this, que sería lo que me reemplazaría la parte donde va el sujeto. Por ejemplo, si yo quisiera decir... ¿Es este tu libro? ¿Cómo creen que se diría en inglés? ¿Is this your book? Yes. ¿Is this your? Esto ya lo aprendimos, ya vimos los posesivos. ¿Is this your book? ¿Ok? Very good. Entonces yo inicio con el verb to be, obviously. Y después, donde va el sujeto, lo voy a cambiar por this. Y como estoy hablando, y repito y pongan atención ahí, de una sola cosa, I'm talking about a singular, utilizo is, porque solo es one, is. Ahora, como voy a hablar de un plural con el otro que es this, ¿con cuál verbo creen que debería abrir mi pregunta? Con are. Exactly. Qué inteligentes son, guys. Are these, I don't know, are these your, el vocabulario. Yeah, podemos poner books, pero también tenemos el vocabulario que aprendimos arriba. Utilicemos este, vaya. Vamos a poner. ¿Cómo? Umbrella. Umbrellas, umbrellas. Umbrellas es el que oí. Perdón si alguien dijo algo más. No es que no le quiera hacer caso, pero hoy escuché mejor umbrellas. Umbrellas. ¿Ok? Are these your umbrellas? ¿Son estas tus sombrillas? Are these your umbrellas? ¿Verdad? Vamos a hacer otro ejemplo con is. Is this my car? Is this my car? Otro con are. Are these her... Ayúdenme con vocabulario de arriba, con vocabulario de arriba. A ver quién se le ocurre. Glass. Sunglasses. Ok, are these her sunglasses? Vamos a hacer uno último con plural. Miren, con esto se lo hice así porque quiero que aprendan esta pronunciación correcta. Esta pronunciación
se ve como case, pero se dice keys. Cuando es una sola se dice key, y cuando son varias se dicen keys. Es bien tricky, es bien confuso, tricky significa confuso. Es súper tricky porque keys son llaves, y keys es beso. Entonces, una vez a una muchacha en Estados Unidos le pasó que ella dijo, el señor de una casa, y ella trabajaba para la casa, dijo, can you hand me the keys? Can you give me the keys? Le dijo a la esposa, y la muchacha que trabajaba en la casa era latina, y le dijo, yeah, yo se la voy a dar. Y la señora se le quedó viendo como, ¿y usted por qué le va a dar un beso a mi esposo? Y ella le dijo, ¿no pidió las llaves? Dijo, no, me está pidiendo un beso, no le está pidiendo las llaves. So, yes, puede ser una palabra bien tricky y los puede meter en problemas, así que depende del contexto, si significa llaves o significa beso, ¿ok? Keys, pero se pronuncia igual, keys, ¿ok? Excellent. So, ¿ok? Ya tenemos eso. Ahora, importante recalcarles esto. Si una pregunta inicia con el verbo to be, solo con el verbo to be, solo es una pregunta cerrada. Yo no puedo dar una respuesta de explicación. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque una pregunta cerrada se contesta con un yes o se contesta con un no, ¿verdad? Entonces digo, ¿is this your book? ¿Ok? ¿Qué le voy a contestar? Yes, it is. O no, it isn't. Dos opciones. Sí o no. Si ya le pregunto, where is your book? ¿Dónde está tu libro? Entonces ya no voy a decir yes. ¿Dónde está tu libro? Sí. No, you cannot say that, ¿verdad? No se puede decir eso. Tiene que dar una respuesta con una explicación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Se los explico acá. So, estas son las questions with be. Pero aquí ya agregamos esta parte antes del verbo to be, ¿ok? Ya no abrimos pregunta con el verbo to be, aunque el orden sí va siempre así, verbo to be, después subject, pero iniciamos con who, what, when, where, why, how, ¿ok? Cualquiera de esas. Ustedes en la plataforma creo que lo están viendo con where, pero yo les voy a explicar todas porque es lo mismo, o sea, a lo mismo van a llegar. Who significa quién. Who. What significa qué. Okay. When significa cuándo. Where significa dónde. Why, si se fijan, se pronuncia como la letra esta. Why. Why significa por qué. Un por qué separado y con tilde en español. Que nosotros no, yo creo que ya ni distinguimos los por qué. Pero un por qué separado y con tilde es un por qué de pregunta. ¿Okay? No es lo mismo que un por qué de respuesta. Si le hacen una pregunta de por, why are you sad, es un ejemplo. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Y usted quiere decir, porque me siento mal. No vaya a decir, why because. I feel bad. ¿Es cómo? Because. Excellent, Kenya. Thank you very much. La respuesta sería because, que es un porqué unido y sin tilde, ¿verdad? Creo, si alguien te enseña lenguaje y yo hablando aquí cosas, corríjame. ¿Ok? How significa cómo. ¿Ok? Esto es para hacer una respuesta que requiere una pregunta que requiere una respuesta más compleja. Ya no se contesta con yes o con no. Es with an explanation, ¿ok? Ahora, entonces voy a volver a repetir. Who, what, when, where, why, how. Y después, how do you say how? How. ¿Cómo digo how o qué significa? No, ¿qué significa? Sorry. Ah, ok. I'm confused. Okay, that's okay. What does it mean? It means cómo. ¿Cómo con tilde en la primera O? Porque en la segunda sería esto, ¿verdad? For example, the sentence, how old are you? How old are you? Exactly. Esa
pregunta literalmente en español, esa pregunta, how are you, how are you, ahí está bien, mire, how are you, ahí queda el ejemplo perfecto con esto, how are you, ¿cómo estás tú? Pero how old are you, eso es interesante, porque en realidad usted está preguntando en inglés, ¿cuánto de viejo estás? Pero sí se preguntan los años, ¿cuánto de viejo estás? Ah, yo estoy 26 de viejo, ¿y vos? Ah, no, yo estoy, ¿qué? 40 de viejo, ¿verdad? Así es como lo dicen. ¿Ok? So, solo quiero que tengan la idea que primero van a agregar esto para la razón que ustedes quieran. Luego el verbo to be, el subject, y luego tienen el complement, ¿verdad? Si yo hiciera esta pregunta aquí, por ejemplo, sin un complement, sería, who am I? ¿Quién soy yo? Tuve un accidente y ya se me olvidó todo y yo digo, who am I? ¿Ok? O tengo una crisis existencial un día por la noche. Who am I? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo pongo ya en contexto esto completamente? Va a ser así, miren. Okay. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a iniciar con why. Why? Después yo necesito mi verb to be. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? La respuesta, como decía Kenia, es esta. Siempre una pregunta que se inicia con why se contesta con because. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Because I live here. Digamos un ejemplo, que le preguntan ¿por qué estás aquí? Ah, yo porque yo vivo aquí. ¿Ok? Why are you here? Because I live here. ¿Ven? Why are you here? Because I live here. Ya no es una respuesta de yes, no es una respuesta de no, es una respuesta con una razón. ¿Ok? Otro ejemplo. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? ¿Ok? Para responder un tipo de pregunta de estas, ¿ok? En lugar de decir your keys are, ¿con qué sujeto creen que podríamos reemplazar eso? Para decir ellas están o están. It's they. Is. Is. Si fuera singular, pero como es plural, ¿alguien dijo la respuesta correcta? It is. It is. Si fuera singular, pero alguien dijo la respuesta correcta. They, exactly, exactly. Ella dijo they. They. Como estamos refiriéndonos a las llaves, keys, entonces vamos a utilizar el they. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que they es el plural para he, she, and it? ¿Ok? They es el plural para todas esas cosas. He, she, it. They es el plural de las terceras personas. Así. ¿Ok? Entonces, where are my keys? They are in my... ok, ahí sería on the table. Que eso es, lo vamos a ver ya con las preposiciones. Es el siguiente tema. They are on the table. ¿Están dónde? Sobre la mesa. Ok, on the table. Aquí. Esta es la mesa. No les puedo enseñar la mía, pero esta es la mesa. So, they are on the table. Ok. On the table. Excellent. Ok. Vamos a hacer una más. Vamos a hacerla con... What is your name? Bien fácil, ¿verdad? What is your name? Aquí esto llega a ser el sujeto completo, ¿verdad? Your name, ese es el sujeto. Ok, what is your name? Usted no responde yes, no. A menos que usted se llame yes y no, ¿verdad? Porque si así se llama, no lo vamos a discriminar. What is your name? Entonces, obviamente, usted contesta, oh, my name is, in my case, is Diana, ¿verdad? My name is Diana, aunque me quieran decir Diana en Estados Unidos. Soy Diana. Todo mundo. Ok, very good. Excellent. Pasamos a la siguiente parte. Ay, ¿yo por qué me pasé aquí?
Ay, me fui al fondo. Ok, yes, aquí estamos bien. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Se cambió de posición, no sé por qué. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ustedes 5 preguntas que se contesten con sí y no, utilizando el verbo to be. Primero, bless you, salud. Después de eso, vamos a hacer 5 preguntas que sean preguntas con double-edged words, ¿ok? Entonces, primero, 5 preguntas de yes or no, o sea que todas inicien con el verbo to be, yes. Y después me van a enviar 5 preguntas que inicien con double-edged words. Claro, Isabel. Lo que van a realizar son 5 preguntas. A ver, voy a borrar esto para explicarle. Bueno, no lo borro, aquí abajo lo escribo. 5 preguntas que sean así. Is she your friend? Que se respondan con un sí y con no. ¿Ok? 5 preguntas como esa. Y después me va a hacer 5 preguntas que sean complejas. Why is she your friend, ¿ok? Que lleven una double-edged word. Porque es ella tu amiga. ¿Es ella tu amiga? Yes. Is she your friend? Yes, she is. Is she your friend? No, she isn't. Why is she your friend? Porque es ella tu amiga. ¿Ok? Y ven cómo el sujeto tácito ahí hace su aparición. ¿Por qué es tu amiga? ¿Por qué es? ¿Ok? Y ahí no agregamos por qué ella es tu amiga. Si pueden enviármelas todas juntos, mejor, para que no esté el chat así yendo como una por una, ¿verdad? Y me enviaron una aquí y la otra ya me enviaron los demás y se me va a perder. Thank you very much, Janet. Ya recibí su primera parte. Thank you very much. Karina, ahí en el number 2, al you le hace falta una R.
Okay, guys, estoy recibiendo de varios y tengo una observación para casi todos y todas. Es que recuerden, por favor, cuando se inicia una oración o una pregunta, ya tanto en español como en inglés, la primera es una capital letter, ¿verdad? Es una mayúscula, capital letter. Marcela, en la que me acaba de enviar, donde dice, where is your things, cámbiale a where are, porque me está hablando de un plural, me está hablando de varias cosas, ¿verdad? This is where are. Flor Esmeralda, ahí en la última que me envió... A ver, permítame. It is your dog. Me le va a cambiar a is it. Porque en pregunta va primero el verbo to be. Is it. Isabel Franco, is he your baby? Is your car. Your. Estamos hablando de un posesivo. Judith, en lugar de for, escriba tú. Y al it le quita la S. En algunas respuestas estoy viendo unas estructuras bien avanzadas. But that's good. Está bien, no hay problema. Esa es una muy buena pregunta. What is your favorite color? Es un muy buen ejemplo. Excellent, guys. Estoy viendo aquí, faltan algunos que envíen, algunas que envíen, así que les hago esperita corta y después pasamos aquí a las preposiciones de lugar.
Ok, Karina. ¿Cómo es tu nombre? Te echaré una consulta. En el caso de preguntar el nombre de una persona, no se puede usar el how are your name. No, Karina. El how no se puede utilizar para preguntar cómo es tu nombre. Es una muy buena pregunta, la verdad, porque en español yo sí preguntaría cómo es tu nombre o cómo es su nombre. Y es correcto, ¿verdad? Pero en inglés solo se pregunta qué es tu nombre, ¿ok? Como para ellos no tendría sentido que nosotros digamos cómo es tu nombre. Para nosotros no tiene sentido que ellos digan qué es tu nombre, ¿verdad? Entonces ellos así lo preguntan y no se puede preguntar how is your name o how are your name, ¿ok? Es what's your name. Como sí puedo preguntar es how do you spell it, cómo lo deletreas, how do you spell it, eso sí lo puedo preguntar, pero no, lo correcto es decir what is your name, ¿ok? Espero haber solventado esa duda, Karina. Ah, muy bien, miren, unos me hicieron unas preguntas todas fancy y hasta me les pusieron respuestas. Ok. Un minuto más para las personas que no lo han enviado. Ok. Bueno, era menos de un minuto. Era que se hicieran las 8:50. Vamos a pasar al siguiente tema, guys. Y en el siguiente tema vamos a ver las preposiciones de lugar. Prepositions of place. Ok. Ok, so, déjenme dejar de, o sea, voy a dejar de compartir pantalla para esto. Con las preposiciones del lugar hay que tener mucho cuidado. You have to be very careful. Porque en español nosotros tenemos muchas preposiciones del lugar que son como para todo, ¿ok? ¿Dónde estás? Estoy en la casa. ¿Dónde están las cosas? Están en la mesa. ¿Dónde está la carne? Está en la refri, ¿ok? En es para todo en nuestro caso, ¿verdad? But in English is different, ¿ok? In English is different. Hay una cosa que es bien complicada, que es diferenciar entre el in y on, ¿ok? In, on. Porque para nosotros es lo mismo, para nosotros es en. For example, where is the meat? ¿Dónde está la carne? Where is the meat? It is on the fridge. Si yo digo que está on the fridge, si yo digo que está on, estoy diciendo que está arriba, pero no arriba de la refri en el freezer, sino que esta es la refri, la parte de arriba, y yo arriba dejé la carne y se está pudriendo y la dejé ahí arriba, ¿verdad? Si usted quiere decir que está adentro de la refri, que en este caso sería lo correcto, en la refri, it will be in the fridge, porque está adentro, in, ¿ok? ¿Dónde están mis llaves? Están en la mesa, que era el ejemplo que les decía. Where are my keys? They are on. Porque están on. En la mesa, yes, pero on. Encima, on the table. Ahora voy a explicar este tema con unas imágenes aquí ilustradas y después vamos a tener una actividad sobre eso. Ok. Es esto. Las preposiciones de lugar. Prepositions of place. Son estas. Tenemos varias. Behind. Voy a ir mencionándolas una por una y después les explico. Behind. In front of. Next to. Between. Near. Above. Below. In. On. Que eran las que yo les mencionaba. Voy explicando y se sobreentiende un poco por la imagen, diría yo, pero igual lo explico. Behind es, so my hand, esta mano is behind my other hand. ¿Está? Miren, behind my other hand. ¿Se entiende, verdad? Atrás. In front of, ok, mi mano estaba behind y ahora está in front. In front of, ok, enfrente.
Ahora, next to. Where is my pen? It's next to my hand. A la par de mi mano. Next to. Next to. Al lado. A la par. Nosotros los salvadoreños decimos más a la par. Otra gente dice al lado. ¿Ok? O seré yo la que digo a la par. Between se sobreentiende, ¿verdad? ¿Qué es between? Medio. Entre. En medio, ¿verdad? Entre. So, entre. Yes. En medio, entre. Bueno, los dos, correcto. So, my head is between the pencils. The pens, I mean. Ok, so my head is between the pens. Ok, aquí está mi cabeza, aquí están los lápices. Lapiceros. Ok, near es algo que no está next to, pero está ¿qué? Cerca. Cerca, excellent. Muy bien, guys. Above es algo que está encima, pero no está sobre. ¿Me comprenden? Como aquí. Aquí mi marker está on my hand. ¿Lo ven? Ahí está on my hand. Pero aquí está above my hand. On, above. On, above. Debe ser como por encima. Exactly. Okay. Está ahí flotando, above. Okay. La siguiente sería below. ¿Qué está dónde? Debajo. Ahora, below, también hay otro que se puede decir under, que creo que lo tienen ustedes ahí en la plataforma. Este otro se puede decir under, que es abajo también, under, por debajo. In es, dentro. Ya hemos dicho, dentro, ok, y on, encima, sobre, ¿verdad? Sobre. Entonces yo podría decir, miren, con varios ejemplos. So, the marker, en este caso, is behind my hand. You see it? Behind my hand. No lo ven, no lo ven, obviamente. Now, the marker is in front of my hand. The marker is next to my hand. The marker is between my two hands. Con el mismo estoy haciendo un ejemplo. The marker is near my hand. Near. No está next to, it's near. The marker is above my hand, below, under, in my hand, okay. No está dentro de mi mano, guys, pero si yo lo digo, is in my hand, es correcto, está en mi mano, okay. So the marker is in my hand, and the marker is on my hand, you see? ¿Ven las diferencias ahí de la práctica? Va. Ahora, ¿cómo utilizamos una where, una double-edged word, con un ejemplo así? Siempre vamos a preguntar dónde está algo, where is, ahí utilizamos where is, y hacemos el ejemplo de la respuesta. La cosa que estamos preguntando, el verbo to be, is, dónde se encuentra, la preposición de lugar, y lo que nos complementa. Por ejemplo, si yo dijera aquí, where is, voy de nuevo con la regla, double-edged word, is, where is the marker, que era el ejemplo que estábamos utilizando, where is the marker, que es lo que yo estoy preguntando, ¿dónde está? The marker, el verbo to be, the marker es mi sujeto en este caso, es un it, una cosa. The marker is, okay. Vamos a poner esta. No. Sí, above vamos a poner. Above my hand. Okay. Where is the marker? The marker is above my hand. Okay. Where is the pen? The pen is in my hand. Where is the, I don't know, what do it? Okay. Where is the cup? The cup is between my hands. ¿Ok? Yo les aconsejo, y sería algo muy bueno si ustedes lo hicieran, que aparte de la práctica que están realizando en la plataforma, que ustedes practiquen con cosas que tienen en su casa. Por ejemplo, ¿dónde está la caja? Ah, ok, yo tengo una caja aquí. So, where's the box? The box is between my hands.
Where is the box? The box is above my head. O sea, ustedes hagan prácticas porque yo siento, bueno, en mi caso, más adelante les voy a explicar sobre eso, nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia. Hay gente que es visual, audiovisual, auditiva nada más, y está la inteligencia kinestética. Yo soy kinestética y tal vez creo que la mayoría de la gente es kinestética, que aprenden haciendo, ¿ok? Aprenden cuando se tiene algo, se aprende. Cuando uno pone las manos en la práctica, más que cuando uno le explica la teoría. Así que si yo estoy practicando y estoy consciente de algo que estoy haciendo, como above, in, ¿ok? Near. Si lo estoy haciendo así, mi cerebro lo asimila más, porque lo asimila con algo práctico. Esto es un conocimiento significativo, ¿verdad? Que se queda porque me sirve. Ok, excellent, guys. Eso sería la clase por el día de hoy. Mañana vamos a tener una pequeña práctica que ya no nos alcanzó el tiempo aquí en este caso. So tomorrow we're going to have a little bit of a practice. And yeah, that's it for today. Eso sería todo por hoy. Si tienen preguntas, me escriben. Si se aprenden el tongue twister antes de tiempo, me lo dicen en un audio. Yo no tengo problema. O me lo dicen mañana. Yo mañana al iniciar la clase voy a decir, who wants to say the tongue twister? Y si lo quieren decir, me lo dicen, ¿ok? Perfect. Yes. Okay, very good, guys. Thank you for being here, and I will see you tomorrow, right? Good night. Mañana? Good night. Bye. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.